licenciado Benjamín Salazar, maestro, perdón. Y bueno, pues obviamente pues los admiro mucho el trabajo que hacen. Y me parece muy importante este foro que tienen aquí en la UPN, ¿no? Como decía Lina, bueno, pues este tema del cine mexicano, todo lo que tiene que ver con el cine mexicano, sus orígenes hasta la fecha, para mí es un tema muy importante. O sea, es uno de los temas que inicié mi trabajo como investigadora y pues es de cerca los procesos que tienen que ver con el cine, cómo el cine intercambia con otros medios de comunicación, formatos, herramientas de comunicación, herramientas escénicas, herramientas de representación. Entonces, bueno, pues es para mí es un honor, un gusto estar aquí platicándoles de este tema que me parece también muy importante para comprender sobre todo al México del siglo XX, pero también al México contemporáneo, que por ahí donde vemos, en realidad, pues hay muchos paradigmas culturales que se plantearon desde los años 40, que podemos ver reflejados en el cine y que aún ahora nos cuesta mucho trabajo como sociedad movernos de esos esquemas culturales, de esos referentes culturales. Les voy a compartir una presentación, solo que es un poco extraña esta plataforma. Entonces, si pongo la presentación, voy a dejar de ver al link que estoy viendo. Entonces, bueno, pues me dicen si pueden verla bien, si no hay algún problema con esto, ¿no? Yo te aviso. Sí, la vemos. Está costando un poquito de trabajo escuchar, porque justo sigo oyendo la voz desfasada, ¿no? Entonces, es un poquito raro. Bueno, yo voy a hacerlo, Alina, si cualquier cosa no se ve o no se entiende mi voz o lo que sea, puedes tú decir. Y voy a hacer algunas pausas porque, pues, ¿cómo les voy a dar una plática de cine sin pasarles algunos pedacitos, ¿no? De la película. Sobre todo las películas de estos años que bueno, es tan importante saberlas, o sea, que no es nada más lo que uno les cuenta o lo que los creadores queremos describir de esas imágenes, sino que ustedes se van a dar cuenta cómo cada investigador que estudia el cine, aunque sea la misma película, encontramos una cosa u otra, ¿no? O sea, no todo está dicho. Cuando estás buscando algo, por ejemplo, en esta temática de las representaciones de las mujeres y cómo las mujeres en el cine, pues uno está buscando ciertas cosas y otros investigadores vamos abonando. Es un terreno en el cual, pues como es una herramienta polisémica, cada investigador va encontrando aspectos que al otro se le habían escapado o que le había dado cierto enfoque o cierta tónica. Y entonces por eso se vuelve, pues, conversaciones muy ricas, intercambios, debates, incluso muy, ¿no?, acerca de todos estos temas. Para empezar, bueno, yo, como muchos historiadores que trabajan el cine, la historia del cine o lo que se ve de la sociedad mexicana en el cine, partimos de la idea de que el cine te plantea un retrato de una memoria colectiva, ¿no? Es como muestra esta circulación entre la cultura popular y los medios de comunicación, y cómo entre medios de comunicación y esta cultura que se está gestando, el seno de esta sociedad compleja como fue la sociedad mexicana de los años 30, los años 60. Bueno, si es que alguna vez ha dejado de ser una sociedad compleja, pero bueno, como se están construyendo justo las industrias culturales, los vínculos de la clase política con los medios de comunicación, el crecimiento de las ciudades, el desfasamiento de las clases culturales a las clases urbanas, y cómo hay esta complejidad que los medios de comunicación van captando a través de las herramientas que tienen, pues el cine resulta un buen lugar a donde se dan cita muchas representaciones que en aquel momento la gente encontraba dispersas en otros medios, ¿no? Recientemente en investigaciones y colectivos que han constituido mis colegas creadores, hemos visto cómo, por ejemplo, a través de un proyecto del doctor Andrés Ríos Molina, cómo estos intercambios se dieron entre las fotonovelas, por ejemplo, el cine, las fotonovelas y las radionovelas. Y, o sea, hay un circuito en el cine, del que el cine no está aislado,
sino que todo lo contrario, aprovecha esta magnitud del cine, la magnificencia, la pantalla grande, pues obviamente le da la vida a todas esas expresiones, potenciando todas esas expresiones. Y los autores detrás de estos medios, pues participan unos y otros en esta colectividad que da cita. Hay algunos autores, como ustedes saben, bueno, pues, bueno, como ustedes mismos les juro, pues los historiadores tenemos nuestros grupos, ¿no? Entonces, para mí, hay bien pocos muy importantes, no, o sea, Ricardo Pérez Monfort, porque él en particular no ha estudiado la imagen de la mujer, en particular los paradigmas femeninos, pero él es una persona cuyos planteamientos teóricos acerca del tratamiento, perdón, del cine en estas, uno quiere hacer historia cultural, un referente, pues él es un pionero en este tipo de cuestiones. No, ahorita lo voy a volver a mencionar cuando hablemos de los estereotipos en el cine mexicano, pero bueno, esto es para ponerlo como en foco, porque voy a estar tal vez repitiendo palabras de él, no necesariamente, sino todo lo contrario. Son palabras que han formado generaciones de enfoques con respecto a este uso de cine para estudiar o para interpretar o para valorar los estereotipos de los horizontes. Y por supuesto, en primer lugar, a Julia Tuñón, de los estudiosos que se han enfocado básicamente a buscar a la mujer en el cine, a interpretar los estereotipos de la mujer o del lo femenino en el cine, pues Julia Tuñón aparecería en lo más alto, ¿no? Así que, pues voy a traer algunas palabras de la doctora Julia Tuñón, quien es una colega, compañera mía y maestra en la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Bueno, ella principalmente, porque hace varias décadas, ella escribió un libro que se llama Mujeres de Luz y Sombra, un libro que hizo como tesis de doctorado en el Colegio de México. Y a partir de este libro, pues han surgido muchos estudios, incluyendo estudios, tesis, trabajos muy puntuales, ya sea tomando a una película como referencia o algún conjunto de películas de la época del cine mexicano como referencia. Y entonces, bueno, es un libro que plantea rutas de trabajo, rutas estratégicas también en cuanto a la parte teórica del cine, viendo al cine, por supuesto, como en el centro, una fuente que se encuentra en el centro, ¿no? Y los estudiosos del cine, Jorge Ayala Blanco y Rafael Ariña, incansables conocedores, obviamente como sabios del cine, Jorge Ayala Blanco, maestro de maestros, Rafael Ariña, que de alguna manera ellos han reactualizado, o sea, puesto en el horizonte, y ha presentado Rafael Ariña, en su caso, las descripciones de los géneros y por ahí la imagen de la mujer en el cine mexicano en época de oro va a ocupar distintas categorías o distintos niveles de reflexión de acuerdo también al género fílmico que se la apropia como una herramienta que se busca, ¿no? Es muy importante esto. Casi en todos estos estudios encontramos pues esta visión del cine como una herramienta polisémica, significados diversos, también donde las posiciones de los equipos de producción y de los directores son muy enfáticas, a veces, en particular del cine, yo he dedicado ya varios años a estudiar el cine de rumbera y el cine de cabareteras, sobre todo en estos casos, el cine toma una posición muy específica y bueno, es interesante cómo logra perfectamente articular esto, algunas concepciones de la sociedad a la que se circunscribe. También, bueno, hay tensiones también entre estos mismos directores a la hora de definirse, de encontrarse en este sistema de intercambio de significados. Nosotros, como desde fuera, lo conocemos como significados sociales, significados culturales, buscamos respuestas, tal vez una identificación. Cuando, bueno, en aquel momento, bien lo dice Julia Tuñón en alguno de sus textos, el cine era pues básicamente una diversión que se convirtió en la principal diversión, en el principal espacio de ocio
y democrática para todos los rangos de la sociedad, para todas las clases, para todos los rangos de edad de la sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues encontró la gente que se fue identificando con los personajes que ahí se planteaban, fueron encontrando modelos, ¿no? Para muestra y una curiosidad, aquí nada más les cuento, un colega nuestro, el doctor Ricardo Chica, de Cartagena de Indias, recientemente sacó un libro acerca de cómo las mujeres en Cartagena de Indias en los años 40 y 50 intentaron imitar a María Félix, porque eran las películas que llegaban a Cartagena, y como tardaban en llegar, se mantenía una de esas películas muchas semanas en la taquilla, en la oferta. Entonces la gente iba a ver la misma película durante, pues muchas veces la veía. Entonces, escribo un libro que se llama así justo, ¿no? Cuando las mulatas de Cartagena querían parecerse a María Félix. Y eso es para decirles, así como, bueno, los modelos típicos, ahorita tenemos otros modelos, los moldes, otros significados, otros tipos de propuestas. En aquel momento el cine sí se propuso como una herramienta para editar, una herramienta para moldear conciencias, para moldear críticos, para definir algunos aspectos de la sociedad que tenían que ver justo con los planteamientos, tanto del deber ser rural, del deber ser urbano, y en ese sentido no nada más en México, sino en otras latitudes se encontraron muy identificados con esos modelos ahí plantados, ¿no? Entonces, este libro se lo recomiendo mucho, lo pueden bajar gratuitamente de internet, la chica ya ha hecho documental todo a partir de ahí. Y es muy interesante justo esta proyección, ¿no? Uno obviamente lo encuentra en otros libros importantes, como el de Alberto Dalal, por ejemplo. De Alberto Dalal nos platica es un libro de una serie, el tomo 4, el Dancing Mexicano, donde él nos platica cómo la gente en las fiestas de barrio, en las fiestas así de 15 años, ¿no?, quería emular a los bailes de Sevilla en la pantalla, y ahí era donde llevaba esos bailes, los vestuarios, las faldas, en fin, los movimientos, que en aquel momento pues eran movimientos provocativos con respecto a los modelos previamente lanzados, sobre todo socializados y masificados antes de que el cine llegara a través del teatro. Entonces, digamos, el cine, pues como pueden ver, y bueno, no es algo que yo haya visto desde el inicio de las investigaciones históricas con respecto al cine. El cine se plantea esos horizontes, pues, sui generis, similares, donde, insisto, esta herramienta polisémica tiene camino a través de las voces diversas de los investigadores que se han dedicado a su estudio, ¿no? A mí, en particular, la visión de Julia me gusta, porque ella breva no nada más acerca del género, no nada más estudia el contexto en el que el cine se desarrolla, sino que va hacia las mentalidades. Entonces, se trata de explicar, por ejemplo, cómo es esta concepción de los géneros en el cine, tanto de la mujer como del hombre. Ella los estudia y me parece que, insisto, desde ahí planteó un camino, una ruta a seguir para estudiar el cine. Planteó un camino muy interesante en el que ella dice que hay siempre un debate de sexos en el cine, no siempre hay planteamientos de género, el masculino y el femenino, que se están dando la tarea de reconstruirse en ese espacio que es el cine, que tiene pues todo el potencial, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les estoy pasando en esta diapositiva es la serie de géneros que, de alguna manera, Jorge Ayala Blanco, en su libro de la aventura del
libro de la aventura del cine mexicano, y cómo de acuerdo a la figura de la mujer que uno va buscando, o a la figura de o a estas posiciones de géneros, o sea, de géneros humanos en el cine, uno lo va encontrando en cada uno de estos géneros fílmicos, desde ahí, ¿verdad? Pues la diversidad de opciones, la diversidad de opiniones, la diversidad de tipos populares, la diversidad de tipos escénicos que uno puede buscar, ¿no? Nosotros, bueno, en el cine mexicano, obviamente encontramos algunos estereotipos con respecto a la prostituta, la mujer, los adolescentes, los indígenas, como lo llamaba Emilio Indio Fernández, el horror, el pícaro, el pelado, el arraigo, la barbarie, el odio, la angustia, el negro, hablar solamente de algunos temas donde por ahí aparecen justo estos personajes que van viendo como estos retratados en esas partes de género, ¿no? En esos géneros que se están discutiendo los cambios de los años 40 y 50, que de alguna manera sí que tratan estos contextos sociales que se están debatiendo en el horizonte de lo público, y que el cine, que estos directores de cine de aquellos años, que bueno, no podemos hablar de directoras porque no había directoras, en el caso de Matilde Landeta fue muy precoz, previo, pero así había un lugar, espacios de debate, de construcción de herramientas visuales dentro de las películas donde participaron las actrices más afamadas de aquellos momentos, que eran muy respetadas por los directores, los equipos fílmicos, y que permitían que ellas mismas tomaran decisiones con respecto a lo que se muestra después en el cine, ¿no? Como todos sabemos, bueno, cuando estudiamos al cine, obviamente no nada más pensamos en un autor, o sea, no pensamos en el director, sino pensamos en el director en conjunto con ese gran equipo técnico que lo apoya, o sea, que está el cinefotógrafo, que está el argumentista, el productor, los que hacen las escenografías, los vestuaristas, en fin, o sea, hay un diálogo en el que obviamente, bueno, viene una línea, pero en el que todos intervienen, encontrar una sola voz, no todas esas voces abonando a esa representación visual, a la construcción de esa cultura visual, a esa producción de imágenes que al final resulta en un rico repertorio que tenemos ahora nosotros para ver, insisto, pues cómo era esa sociedad, pero como yo les decía al inicio, cómo era o cómo sigue siendo, ¿no? Carlos Monsiváis hablaba de sociedades, comunidades enteras que se educaron a través del cine o del melodrama o de los medios de comunicación en los 50, hablaba de la educación sentimental de aquellos, ¿no? De esa educación sentimental tan arraigada que después pasó a otros formatos en la televisión, formatos que fueron asimilados en las telenovelas, en fin, de las novelas que también pasaron al cine. Y bueno, esto es lo interesante, ¿no? Bueno, que finalmente, o sea, describe Monsiváis como muy sustento, como el sustrato de una educación sentimental del mexicano que por ahí la tenemos, no necesariamente en el horizonte, sino muy arraigada, ¿no? Y por eso, bueno, terminemos de ver todos los estereotipos y pasemos a ver aspectos más puntuales, vamos a ver si nos identificamos, ¿no? Lo vemos en nuestras familias, vemos a estas mujeres, están retratadas ahí con un cierto deber ser y que con el paso del tiempo vemos también esos estereotipos también en el cine, quitándose esas camisas de fuerza que se construyeron de alguna manera. En este momento, ¿cómo camisas de fuerza? Digamos, para tener también la posibilidad de entrar al público. Un aspecto importante del cine en estos años 40, 50 es que era una herramienta muy controlada por el Estado y por los medios. Entonces había grupos, por ejemplo, estos grupos que buscaban defender la moral social o que pretendían defender la moral social, que así se llamaban ligas de la decencia, que donde encontramos a personajes públicos muy importantes, cosas de presidente y bueno, secretarios de Estado, mira, ahí involucrados en las ligas de la decencia, controlando lo que ahí se mostraba, tratando justo de que esta herramienta fuera totalmente educativa, alineada a los modelos
del nacionalismo cultural y de lo que se esperaba que impactara este nacionalismo cultural en términos generales, aunque lo que también uno encuentra cuando empieza a ver las películas en más detalle, como los directores que no necesariamente estaban alineados con estas visiones de deber ser y de la moral social, lograron de alguna manera introducir a través de ciertas líneas visuales sus propios puntos de vista acerca de la sociedad mexicana y de las mujeres. Por eso hay géneros pues muy, muy singulares, como el género donde aparecen las vampires, por ejemplo, ¿no? Las mismas cabareteras. Yo he leído de muchos colegas todavía estas visiones de que las mujeres que se ven en esta escena de las ficheras, las cabareteras, de las romeras, son mujeres tratadas como mujeres objeto. A lo largo de los años, dándole la vuelta a algunas visiones a algunos de los directores más importantes, como Roberto Martínez Solares, quien, perdón, tengo que hacer un anuncio rapidísimo solo por haberlo mencionado. Y ahora hay una exposición fantástica en el Museo de del Estanquillo que tuvo una experta, la gran experta en cine mexicano, Elisa Lozano, y que no se la pueden... Justo para comprender estas visiones atrás, ¿no? Que obviamente los cineastas estaban muy sujetos a los códigos de estas industrias culturales en formación alineadas con las ideas de los nacionalismos culturales y no podían como zafarse de todo, pero también lograron meter ahí en sus películas algunos mensajes que son reivindicativos, que nos dejan ver a las mujeres de otro lado, ¿no? Una de las películas que yo más pongo de ejemplo, voy a poner un pequeño fragmento ya al final, es la película Víctimas del Pecado, donde entonces ya hace la representa una cabaretera que está sujeta totalmente al yugo del padrote del proxeneta, y sin embargo al final hay una reinterpretación de esa figura, ¿no? De cómo ella logra taparse de ese yugo y logra justo plantearse un nuevo deber ser en otro horizonte donde no necesariamente tiene que dejar de bailar, ¿no? De bailar estos tan ricos y sabrosos que vemos también en nuestras películas, pero ya hay otro planteamiento de mujer. Entonces, insisto, cada vez que uno las ve, pues ves cosas diferentes, por eso bueno, nunca se terminan, ¿no? El estereotipo, bueno, lo vemos justo como una síntesis de la imagen, un discurso solamente sustentado en esa imagen, una imagen que también lo que te describe son horizontes diferentes, regiones, en el caso de las películas que hacen referencia a los contextos rurales y urbanos, y que se asimila, por supuesto, a un recurso de los nacionalismos culturales, pero sobre todo al estereotipo como una herramienta escénica. Aquí es donde encontramos esos estereotipos femeninos en el cine, donde vemos esta recurrencia desde Ninón Sevilla, Sara García, ¿no? Marga López, o sea, distintos tipos de María Pérez, distintos tipos de representaciones femeninas que con el tiempo, bueno, algunas fueron iguales, alineándose o uno las describe a través de la misma actriz que la representa, aunque bueno, no necesariamente tengan que ver con ello, ¿no? En el centro, diría Julia Piñón, en el centro de todos estos estereotipos que tienen que ver con el género, se encuentra un ideal de familia, una idea de familia que es el hilo conductor de esta películas, exista o no la familia en la película, ¿no? Siempre está detrás, siempre hay un horizonte en que las generaciones justo a constituir esa familia, bueno, lo que es interesante es ver de qué familia se trata. En cada película se plantea un ideal de familia, en cada película se plantea un horizonte diferente para describir ese ideal de familia con distintas categorías, con distintas herramientas. Bueno, es interesante ver justo eso, ver cómo detrás, incluso insisto, las películas como Los Olvidados, donde no hay familia, hay una familia, o hay un planteamiento de familia, ¿no? Claro, en Luis Miguel, muy vanguardista, ¿no? Implicar este tema de la familia nuclear, mamá, papá, hijo, etcétera, ¿no? Pero bueno, también el debate acerca de esa familia nuclear también se tiene
este horizonte, sin ser necesariamente una cosa, un planteamiento explícito, obviamente, ¿no? A través de muchos códigos, a través de muchos intercambios que uno se encuentra este paradigma. Y uno de los mejores ejemplos de eso es hacer la de una familia tan, seguramente muchos de ustedes conocen, y aquí seguramente les encanta esta pregunta, a mí me gusta muchísimo, porque mezcla los géneros, la comedia, el drama, ¿no? Pero también mezcla estas cuestiones de la modernidad de maneras muy, muy simpáticas, en algunos muy dramáticas en otros, y eso es este flujo. Yo quería nada más pasarles un brevísimo fragmento de esta película, a ver si puedo, no sé cómo, tendría que dejar de compartir esto y compartir la otra pantalla, permítanme un momento, porque es, no sé cómo hacerlo. A ver, aquí tengo que compartir. Pero, ¿cómo podría? Voy a compartirles ahora una de las películas, bueno, un fragmentito de una familia de tantos, de tantas, si me permiten, ahí está, a partir, están las películas. Déjenme ponerlas, perdón la interrupción, es horrible esto también cuando uno está haciendo estas presentaciones, pero bueno, a ver si logro, tendría que bajar la presentación. Aquí está. Bueno, la trama obviamente pues es muy larga, no se las voy a contar toda porque además insisto, seguramente muchos de ustedes la conocen, pero este fragmento en lo que quiero reparar es en un evento en el que una de las hijas que está a punto de cumplir la edad que se considera ya como la edad, famosa edad de merecer, va a ser presentada en sociedad, y entonces están en los preparativos de esta presentación, ¿no? Ella la pues tiene esta famosísima acción que existía en las familias en aquellos momentos, que era, bueno, a la hija le presentan a un muchacho que consideran de buena familia, para que a partir de entonces empiecen a consolidarse como pareja y más adelante terminen casándose, aunque haya sido una elección de los papás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está, déjenme ponerles, están empezando a preparar el festejo. Sí, tú me dices, Salinas, si se escucha bien y todo. Sí, yo te aviso. Creo que no se oye. ¿No se oye? No. A ver. Voy a subir el volumen nada más para que se escuche. No se escucha. ¿Sí se escucha, Lina? No se escucha, Gaby. No. ¿No se escucha? No. Tendría que dejar de compartir y volver a compartir, y ahí ya le pone incluir el audio del equipo. Bueno, vean las imágenes y ahorita les cuento un poco qué es lo que pasa. ¿No se escucha? No se escucha. A ver, de nuevo, se supone que sí, le vuelves a poner, pero ahora usando el volumen, creo. A ver, espérenme. ¿Sigue sin escucharse a Nina? Sí, no se escucha. No sé cómo. Y ahora ya tampoco la veo. Ahí va. A ver.
Que si le vuelve ya. De pronto se escuchó. A ver. A ver, voy a quitarlo y volver a poner compartir contenido. Sí. Y aquí está la película. Sigue sin escucharse, se escucha. A ver. Sí, no se escucha. ¿No? No. Yo le puse al 100%. ¿No? No, no se escucha. No, es que, o sea, de verdad que ver, platicar de temas de cine y no poner película es como, bueno, en fin. O sea, como hablar de caricaturas, no está viendo la caricatura. Pero bueno, trataré de describirles lo mejor que se pueda. Bueno, ¿sí, sí me ven? Sí, sí, te vemos. Trataré de describirle lo mejor que se pueda lo que se supone que se ve ahí y parte del argumento, ¿de acuerdo? Perdón, pero pues es que ¿cómo se dice? Cada plataforma tiene su sistema y... Bueno, y no sé por qué razón no logro, ¿no? Bueno, voy a volver a la presentación de PowerPoint. A ver, seguro. Bueno. ¿Sí? Ahí está la presentación, ¿sí se ve? Ok, bueno. En una familia de tantas, obviamente, insisto, no les puedo contar todo el argumento, es muy largo y bueno, si quieren ver así un magnífico análisis de esta película, Jorge Ayala Blanco tiene un análisis precioso de esta película en el libro de Una aventura del cine mexicano, donde además, bueno, obviamente él se da a la tarea de analizar o de reflexionar acerca del cine de Alejandro Galindo como director, como un cine muy intimista, y justo él encuentra, por eso digo que estas películas uno las ve y las vuelve a ver y encuentra distintas cosas, como un cine que se plantea justo los paradigmas, ¿no? Cambios de paradigmas en cuanto a los modelos de familia. Entonces, a partir de esta película hubo muchas secuelas en algunos, o la totalidad de sus planteamientos, como una familia que tenía, que pretendía mantenerse bajo los moldes del ideal de familia porfiriana, se va moviendo hacia los años 40, hacia la introducción de los electrodomésticos como una herramienta visual que te ayuda a comprender un poco la introducción de esta modernidad que se está viviendo en los contextos urbanos. Pero además, lo que tú ves es justo a la mujer, o sea, este personaje que está aquí en el centro, a Martha Roth, que es la hija que está cumpliendo 15 años, a la que van a presentar en sociedad, a la que presentan también que va a ser su futuro esposo, pero quien se enamora del vendedor de electrodomésticos, la ves como en ese debate, como ya es una generación que se quiere quitar de encima esos moldes estrictos, que los mismos moldes de los cuales no logra zafarse ni el hermano mayor ni la hermana, pero ella sí, de alguna manera, logra convencer de cierta forma, primero a la mamá, y sugieren que tal vez posteriormente la hija, la más chica, logre ya romper, por supuesto, con los patrones que vemos en la película. Entonces, Martha Roth hace un papel interesantísimo de una niña que crece en la misma película, en el mismo tiempo que te da la película, crece, que se da cuenta, pues esto, ¿no? Entre otras cosas, el amor no es fácil, o sea, esto es dentro del molde del melodrama, le da este tono así de sufrimiento también, en el sentido de que esto la confronta, por supuesto, con los patrones del padre y de la madre, y cómo, bueno, en fin, ella logra romper de cierta manera, pero también se deja ver cómo esa ruptura del patrón es lenta, es progresiva, no es inmediata, ¿no? Como pensamos a veces en las revoluciones, por ejemplo, cuando hablamos de las revoluciones sexuales en el mundo, lo que encontramos justo en estas películas, como esa revolución sexual que uno ubica totalmente para las mujeres, ¿no? En los años 60, finales de los 60, con la introducción del feminismo, tuvo sus caminos andados desde los años 20, fue poniendo piedras para poder justo ir planteando ese horizonte y ese camino en términos culturales y sociales
y no fue tan de golpe, ¿no? Para poder ser apropiada por distintos comentarios. Aquí, bueno, obviamente a la mujer, nosotros la estamos viendo sobre todo en los contextos urbanos. Hay un conjunto de películas que analizan o que reflexionan acerca de esta figura femenina o del tipo femenino en los contextos rurales, como van a ser la famosa película María Candelaria o Río Escondido, o otras tantas películas que aparecen estos personajes, muchas veces del río, es la que hace personajes de estos personajes tremendos, con historias tremendas detrás, y mucha violencia también detrás de estos personajes. Entonces, bueno, esto es más o menos cómo distribuimos estos estereotipos entre mujeres santas y vírgenes, entre mujeres trabajadoras, que también se ven retratadas en el cine, la maternidad en el cine, que también se ve como un molde que se va moviendo de horizontes, y la mujer que queda en el margen social, que es acerca de la cual yo les voy a hablar más, estos momentos de víctimas del pecado, voy a enseñarles, pero que son tan similares en sus representaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan los estereotipos? Los estereotipos necesitan convencer a través de algunos esquemas, necesitan convencer a la gente acerca de cómo la gente debe de vestirse o debe ver, debe lucir en esos horizontes, ¿no? Si me permiten un segundo rápido. Ya, perdón, es que están tocando aquí mi casa y en fin, ya le pedí al licenciado. Bueno, estos serían más o menos como el conjunto, los grupos de representaciones de esas figuras femeninas que nosotros vamos rastreando en estas películas. Vemos también cómo las mujeres, no necesariamente estos estereotipos, se ven únicas y unívocas en toda la película. Cómo van algunas de ellas retando su deber ser, el deber ser que se ve, o sea, que a veces no pueden incluso estar con él o romper con él en la escena, pero cómo en los diálogos o en las mismas representaciones, por ejemplo, de las películas de las rumberas, vamos viendo cómo estas mujeres van retando sus propios deberes, ¿no? Desde la película Santa, que es la primera película con sonido, que bueno, ha sido remasterizada y reconstruida por la política de la UNICEF, recomendamos mucho esas reconstrucciones, hasta por ejemplo las películas de trabajadoras, donde aparecen ya justo las muchachas, ¿no? Las oficinistas, que las encontramos luego en otro tipo de recursos, visuales, en otros medios como la prensa, como fotoperiodismo, que fueron por ahí registradas y que las vemos ya en la oficina, en otros discursos, con otros compañeros de escena, que no son estas mismas representaciones masculinas, tuvo María Candelaria en su horizonte, o que la misma santa se encontró en el horizonte fílmico, sino que también van mudando, van cambiando estos roles de género, ¿no? También, por supuesto, la maternidad, que es tan importante. Cada vez que viene el 10 de mayo, en los periódicos nos encontramos, ¿no? Artículos donde se hace o se evocan algunas de las películas más paradigmáticas, donde se plantean estas maternidades con sus deberes, ¿no? Dentro del molde del melodrama, Sara García, por ejemplo, hizo tantos personajes donde representaba a esa madre, tanto a la madre abnegada como a la madre esta de los tres García, que no era abnegada, pero que tenía justo estos patrones donde la madre es la que representa el centro de la vida familiar, el núcleo, la que contiene, la que transmite los valores familiares, la que impulsa, la que es el centro finalmente, ¿no? Y como, insisto, la vemos no nada más en estas películas, sino todavía en algunas representaciones, por supuesto, visuales y también en series. Ahora he visto series, ahora sobre todo ahora con el confinamiento, he visto series en Netflix, donde esa misma imagen de la madre se mantiene, por supuesto, también con la rebeldía de esos personajes que la acompañan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay discursos que van y vienen, discursos que se van complementando, acompañando, donde los personajes justo femeninos destacan por encima de muchos de los personajes a los que retratan.
¿no? Donde ocupan el centro, no nada más por ser representativos de ese deber ser ciudadano, de ese deber ser social al que se supone que están dando cumplimiento con esas representaciones, sino también por la misma presencia de esas mujeres que las representan. Es muy interesante, ¿verdad? Ver, por ejemplo, desde Santa hasta la primera película de Veras que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, Aventurera, que podemos colocarla como en el inicio de un género de rumberas que fue exitosísimo. Santa, a mí no se vista en Aventurera, vemos un trayecto andado donde obviamente hay un mismo discurso, se intenta plasmar un argumento similar y sin embargo, bueno, el resultado, sobre todo con los bailables de Ninón Sevilla, uno descubre a esa mujer que también se está revelando a ese deber ser que la asocia con los bajos fondos, con la vida terrible y marginal de las mujeres, de lo que trabajan en los antros, ¿no? De las prostitutas, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, así encontramos un sinfín de títulos donde estas mujeres que bailaron en los años 40, que terminaron de bailar muy entrado en los años 60, estas películas donde se repitieron y repitieron y repitieron, en cuanto al estereotipo se refiere, vemos en cada una características diferentes, esas características que dice Sevilla, de cómo se visten, cómo hablan, las reflexiones que tienen en escena, las referencias que hacen, cómo viven los sexos, cómo se visten, cómo comen, si son o no madres, son o no, si tienen o no una vida privada, además de ser estas mujeres privadas de vida, porque son esto, mujeres que son víctimas de trata, víctimas de la prostitución, que es ese circuito del cual no pueden salir. Y bueno, que hay historias, infinidad de historias, donde estas mujeres no solamente son, obviamente interpretan su papel de manera negada y digamos que se atienen de disciplinar cuidadosamente al modelo o al estereotipo que también circula en otros medios, sino que también se rebelan y son malas, y son aventureras reales, ¿no? Y son vampiresas también, que se aprovechan de Agustín Lara o de otros personajes importantes de escena, por las cuales no van a ser recordadas por cierto tipo de públicos, y bueno, finalmente terminan, bueno, tanto sus destinos, bien o mal, con buenos finales de ellas terminan revelándose al estereotipo, o finales donde terminan cumpliendo precisamente al horizonte de ese diseño patídico que les plantea justo el ambiente mantenido dentro de esos estereotipos, ¿no? Como ellas, bueno, encontramos justo a estas rumberas repetidas en muchísimas películas, víctimas de una violencia, que cuando uno revisa estas películas, hasta del nivel de violencia que tenían, las del nivel de violencia que se trataban. Miren, nada más una muestra en estas de la película Sensualidad, donde ustedes observan al padrote que la está agarrando pelo hoy, la está violentando en la calle. Son de un nivel de violencia así tremendo, donde hay que obviamente reparar en todos esos detalles. Las películas mexicanas, ahora lo estamos tratando de hacer una exposición también diferente o con la temática de la infancia, también retratan esa misma violencia hacia la infancia, ¿no? Es decir, que retratan un nivel de violencia en la sociedad. Habría que ver qué tanto está también sustentado en otro tipo de documentación. Sin embargo, bueno, a lo mejor lo que también nos dejan son mujeres, sobre todo, bueno, pongo el ejemplo de víctimas de pecado, que se revelan justo a ese estereotipo, ¿no? En fin, o sea, la complejidad de los argumentos, pues, bueno, lamento no haber escrito aquí fragmentos, la complejidad de esos, pero es una invitación para que las vean, ¿no? Yo les traía fragmentos de la película de Santa para contrastarlos justo con la imagen de víctima del pecado, por ejemplo, de Ninón Sevilla, ¿no? De Lupita Tovar, Ninón Sevilla. O también trae imagen, también trae las imágenes justo de Sara García para ver estos dos moldes diferentes de maternidad que encontramos en este tipo de películas, así como, bueno, este tipo de representación,
la prostituta, tanto la mujer que es víctima justo del circuito de prostitución, pero logra reivindicar su ser femenino en el otro sentido, en el sentido de ser una mujer libre, liberada de ese circuito, aunque decida mantenerse en ese circuito, pero dueña de su destino, libre, dueña de su destino, como la otra mujer, la mujer que también abusa de los hombres y que se le considera como vampiresa, que prende, bueno, ocupa este lugar de superioridad. Entonces, ese catálogo de representaciones femeninas, que aquí, bueno, les platiqué muy rápidamente y muy a grosso modo, tal vez, pero que si quieren ahorita en las intervenciones o con las preguntas, platicamos más, ¿no? Yo quiero dejar ya mi presentación para pasar pues, a una conversación con ustedes acerca pues, de todo esto que les he dicho, que son modelos que no necesariamente se quedaron en los años 40 y 50, son modelos que nosotros todavía encontramos repetidos en las telenovelas, en las series, Netflix, y en muchos horizontes, ¿no? Que las encontramos repetidas. Entonces, bueno, yo por ahí lo dejaría, Lina, para ver si hay algunas preguntas y, bueno, hacer de esto más un diálogo que un adoctrinamiento que no es para nada de mi interés, sino más bien por ahí ponerles en el horizonte pues la posibilidad de reinterpretar estas películas y de conocernos como sociedades, entender a la cultura mexicana también de ese horizonte y comprender también cómo somos como sociedades, ¿no? Cómo nos movemos, cómo nos codificamos, cómo nos estereotipamos, cómo rompemos los estereotipos, cómo podemos a plantearnos los estereotipos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Qué interesante lo que nos has mostrado y qué pena que no pudimos ver los fragmentos que traías para compartir con nosotros. Pero bueno, entiendo que son materiales que están disponibles, están abiertos, algunos en la Filmoteca de la UNAM, otros están abiertos en YouTube. Entonces, son cosas que el público puede ver fácilmente si lo busca en el explorador de Internet, ¿no? Yo quisiera que nos hablaras un poquito justo en este sentido de lo que nos expusiste sobre esta, digamos, este primer medio siglo de cine en México. Yo sé que es un periodo en el que, como bien dijiste, el Estado está regulando de manera cercana lo que se produce en la industria cinematográfica. Incluso sé que por ahí hubo, por ejemplo, un reglamento de censura cinematográfica que prohibía ciertas cosas. Pero también es un periodo en el que el cine hollywoodense está inundando las salas en nuestro país y en el resto de América Latina, ¿no? La industria estadounidense, digamos, por su volumen de producción de películas, también está consumiéndose en gran volumen en nuestras salas de cine. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué tanto compitió el cine estadounidense en los estereotipos de mujer que se presentaban en el cine nacional y en el cine estadounidense. Yo no sé si hay trabajos al respecto o si alguien ya como se ha preguntado al respecto. Esa es una cuestión, y si me permites, te planteo una segunda cuestión para que conversemos sobre el tema. Partiendo de que el Estado era un Estado que regulaba los contenidos de cine y que incluso, por otro lado, estaban estas ligas de la decencia de las que nos hablaste, ¿no? ¿En qué medida crees tú que el Estado influyó en esta visión sobre las mujeres como el ángel del hogar, como la madre abnegada, la que genera a los hijos en medio de un hogar inmaculado, ¿no? Esta visión que se repite en tantas y que tanto censuró la otra visión de las rumberas, de las pecadoras, de las transgresoras de lo moral, digamos, ¿no? Entonces, si quieres, empecemos con estos dos puntitos y a ver, ¿tú qué me dices? No te escucho, creo que está apagado tu micrófono. Mi micrófono. Sí. Bueno, para empezar, pues la primera, ¿no? La del cine de Hollywood y la competencia. En realidad, bueno, en algún sentido, sobre todo en la cuestión del establishment y de cómo se veía el mundo a la gente que estaba involucrada en el cine, pues Hollywood tuvo todo que ver, o sea, fue una gran escuela.
Muchos de los modelos, de los moldes, de los estereotipos, se originan en Hollywood y son imitados, apropiados por las industrias fílmicas de todo el mundo. En algún momento, no nada más los moldes, no nada más los estereotipos, no nada más estas representaciones, estos personajes, sino también pues toda la técnica detrás del cine. O sea, las herramientas técnicas más importantes se empezaron a desarrollar en Hollywood y entonces los cineastas mexicanos primero, iban a instruirse, iban a educarse, iban a aprender. Pues, se de formaron allá muchos de ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues traían todo ese aprendizaje. Yo diría que más que debatir, más que estar, ¿cómo se dice? Como que contraponerse, se volvieron industrias que en su singularidad compartieron muchos de los estereotipos, no nada más en la industria de Hollywood, sino también en la europea, en la latinoamericana, porque hubo otros núcleos en América Latina, en África, en Cuba, donde también se practicó esta, se practicó así, se disciplinó, se disciplinaron las industrias culturales para utilizar a, para convencer o transmitir mensajes educativos, ¿no? Adoctrinantes, pues, y entonces, en ese sentido, bueno, empezaron a compartir patrones de representación. Yo lo he visto sobre todo en el caso de lo racial, ¿no? O sea, una interpretación que pudo haber dado a la presencia de la afrodescendencia en Estados Unidos, se la apropian en México o en Cuba y tiene otros contenidos y otros signos, pero la imagen se la apropia. Igual, muchos de estos estereotipos de las mujeres fatales, por ejemplo, son copiados también copiados o asimilados o apropiados y reinterpretados en México, pues más que entrar en debate, lo que hacen es más como compartir paradigmas, compartirse personajes. Eso no nada más, no nada más femeninos, masculinos de todas las edades, todos los grupos. Porque de alguna manera las sociedades urbanas tienen ese punto de crecimiento, el que en el horizonte de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde la Primera Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial ya de manera específica, hay estos contextos urbanos que crecen masivamente, ¿no? Y entonces, bueno, comparten en ese sentido ciertos puntos sociales, ciertos que son evidentes, que hay que apropiar, se apropian las industrias culturales, como de horizontes para convencer. Pues, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de la clase media. La clase media se vuelve un núcleo importante para todas las sociedades urbanas hacia el cual dirigir toda su propaganda, todas sus formularse, todas estas posibilidades de convencer toda esta oferta de las industrias culturales, ¿no? Por un lado. Con respecto a la otra pregunta, sí, hay una necesidad del Estado de controlar de siempre, ¿no? O sea, eso es. Pues casi que tiene casi daño a la idea de Estado, ¿no? O sea, la idea de Estado que cómo se plantean los moldes, los modelos para controlar a la ciudadanía o para integrar a la ciudadanía, integrarlo, ¿no? Y así se pensaban, por ejemplo, los nacionalismos culturales desde mediados del siglo XIX hasta la fecha, aún con sus diversidades, o sea, con su, se dice, con los, complementa con otros códigos. Pero siempre detrás de esos paradigmas del Estado, siempre hay una necesidad. Sin embargo, aquí lo que, por ejemplo, lo que plantea Ricardo Pérez es muy interesante. El Estado trata de implementar todo un conjunto de herramientas para convencer a la sociedad que el deber ser ciudadano debe de ir por este camino, pero la sociedad también pone el suyo, ¿no? Entonces hay una capilaridad entre estas necesidades de control social y también los propios planteamientos culturales, las sociedades que permean ambos lados, ¿no? Entonces, esta idea del ángel del hogar, ¿no? O también la idea de la virginidad, o todos estos modelos, si tocamos desde la literatura de mediados del siglo XIX, una literatura también muy popular, que se daba en los diarios, etcétera. Y luego, bueno, el Estado hace de lo propio construyéndose en estas
núcleos de control, ¿no? Por ejemplo, las ligas de la decencia tenían sus lugares muy, muy, muy ubicados por las estudiosas, sobre todo las mujeres, las que han estudiado las ligas de la decencia, investigadoras del género, algunas de ellas, que tienen muy ubicados los lugares donde se encontraban estas personas, ¿no? Si estaba involucrada la esposa de Manuela Villacamacho, la esposa de Miguel Alemán. Oye, entonces, cuando ya los vamos viendo, están ubicados en la estructura de la administración pública. Y desde ahí, matando códigos. El más famoso, por ejemplo, que lo ha estudiado Anel Hernández, precioso, un artículo que, bueno, ella tiene, por favor, de hacer un libro, es muy interesante lo que ella plantea. Es como, por ejemplo, ahí nada más ahí, planteó que las mujeres no podían usar faldas bajo del ombligo, colocando al ombligo como en el centro de ese horizonte del pudor y del control del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto hay algunos estudios muy interesantes que tienen que ver con los usos del cuerpo. Y bueno, estos grupos ya muy incrustados o muy instalados en la administración, ¿no? Incluso en los espacios administrativos de control de los espectáculos, los guiones de canciones, de películas, de teatro, pasaban por estas oficinas donde les tachaban, les quitaban y todo. Pero yo lo que digo es que al final, tanto la sociedad como los propios creadores de cine lograron introducir estas cosas que les encantaban. Entonces, díganme, ustedes, por más que no en Sevilla, una faldita arriba del ombligo, no puede haber más bailable, más erótico que el que tiene en Aventurera, donde imita un baile oriental, ¿no? Sí, o sea, para hablar de lo otro, ella como una exótica, ella como una mujer que está interpretando a lo otro, exótico, medio oriente, etcétera, y es un baile totalmente sexual y erótico, pero no encontramos en tipo de expresiones plásticas, así de plásticas en otros orígenes, ¿no? Entonces, sí hay una manera, pues, de saltarse también la censura, pero también la sociedad también piensa así, pero en las revistas de esos momentos, dos veces, no sé, la correspondencia que enviaban las familias, las mujeres, hombres a las revistas, donde criticaban o no estos moldes, ¿no? Todavía lo encontramos, incluso yo ahora estamos releyendo el libro de La Noche de Tlatelolco, en las entrevistas a los papás, ¿no? Que hizo Elena Poniatowska, donde dice los papás, no sé cómo pueden estos greñudos, ¿no? Yo decía, ¿cómo mi hijo puede estar con estos pelos? ¿O cómo mi hija puede poner esas faldas, ¿no? Tan cortas, así. ¿Y cómo van? Pues poco a poco vamos cambiando, ¿no? De idiosincrasia, de educación sentimental. Sin embargo, ahí decir, empezó por el Estado es muy difícil. O sea, fue el Estado el que lo implicó. No. Me voy más por la idea de Ricardo Pérez, de la capilaridad. Sí. Suena bastante razonable. Y, digamos, un poco al margen de este cine del que hablas y que fue, digamos, el más popular, entiendo que también hay un cine, digamos, alternativo, más experimental, menos comercial quizá, ¿no? Que se permite ciertas cosas diferentes. Y pienso, por ejemplo, hablando de estereotipos, en Los Olvidados, ¿no? Así que fue, es. Que fue, bueno, pues que fue una cinta censurada en su momento, justo por los estereotipos que presenta, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir en ese sentido de, como de ese otro cine paralelo, alterno, censurado, que bueno, si uno con sus ojos actuales mira el cine de Rumberas y Los Olvidados, pues en realidad ves las diferencias, pero cuesta trabajo entender ¿por qué censuraron a unas y no a otras, ¿no? Claro. Bueno, para empezar, a lo mejor yo cuestionaría que Los Olvidados sea un cine alternativo. O sea, yo diría que Los Olvidados trate a temas de maneras muy expresivas. O sea, cuando ya Luis Buñuel ya no le, ya se definió, ya se decantó por un enfoque, por una forma de decir en la pantalla las cosas. Y entonces no necesariamente en Los Olvidados vemos temas diferentes que aquí en el pecado. O sea, son los mismos temas con tratamientos
sexuales y códigos distintos, ¿no? Igual de crudos, igual violentos, con distintas expresiones. Todavía ahí no existía, o sea, un cine alternativo en el sentido de que no había herramientas para hacer ese cine alternativo. Es decir, tenías que utilizar las camarotas con toda la parafernalia técnica para hacer una película. Ya en los 70s, cuando ya se empiezan a utilizar las camaritas que después estudia este Álvaro Vázquez Mantecón en este libro de los super ocheros, empiezan a utilizar las camaritas para registrar o documentar la cotidianidad y luego lo llevan estas escenas, las utilizan ya para estas más cámaras para hacer cine documental. Entonces, si ya hablas horizonte donde ya hay un cine alternativo, ya hay una producción alternativa. Aquí, aunque sea un discurso, se plantea otro tipo de cuestiones, como se la plantaron todos los grandes directores, porque desde Milton Hernández hasta Luis Buñuel, todos en alguna de las películas abordan temas gruesos, temas contra el Estado, temas contra este control social durísimo de distintos horizontes y de la violencia sobre todo. Todavía tienen que utilizar esas infraestructuras y para ello pues necesitan muchos recursos, es decir, mucho dinero para poder contar en sus películas lo que contaban, ¿no? Allí ya más bien fueron como posicionamientos de estos directores que tuvieron en ciertas películas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alejandro Galindo es muy, muy, muy importante. O sea, para ello, bueno, obviamente pues hay estudios de la obra de Alejandro Galindo muy importantes que hablan justo como él era fue un director que se planteó temas de manera muy introspectiva, pero también para que al sacarlos eran temas que provocaban explosiones, ¿no? Explosiones, o sea, de rupturas, de. Por ejemplo, en películas de rumba era Alejandro Galindo hizo la película Conca Roja en 1943. Obviamente los estereotipos que tú ves ahí todavía aparecen pueriles, ¿no? Todavía aparecen así ofensivos, ingenuos. Ves así a la rumbera erótica y a la rumbera más modosa, más modosita, interpretada por Toña la Negra, en la cuestión femenina. También lo hay en los estereotipos masculinos. Sin embargo, Alejandro Galindo ya estaba rompiendo un montón de patrones. Para empezar, se llevó toda la parafernalia fílmica a la selva y a Tuxtla a grabar, que era inédito. O sea, no muchos directores se atrevían a filmar en exteriores por muchas razones, por el clima, por la luz, por muchas razones, ¿no? Pero todo lo que pedías, una aventura así de recursos económicos, ya será así un riesgo tremendo para cualquier director. Pero bueno, hubo quien lo hizo, y Alejandro Galindo fue muy importante por eso. Traía sus aprendizajes de otros contextos, veía mucho, sobre todo mucho. Entonces, logró ponerle a muchas de sus películas ese toque muy singular para decirle a la sociedad: aquí sí nos atrevemos a romper patrones. O sea, de aquí en este momento estamos rompiendo patrones, de esta manera lo estamos haciendo, ¿no? Y también para plantearse cómo en la cultura, pues la ruptura de patrones tampoco es de la noche a la mañana. O sea, y es así convenciendo a las sociedades de que te puedes mover en estático, no es un poco. Y entonces, no importa, o sea, si es, se le dice alternativo o no. Así como Luis Buñuel lo hizo con esa crudeza y ese arte, o sea, tan tremendo, que incluso ahora pues se cuestionan si hay una estética de la pobreza. O sea, había los directores de cine que les decían en aquel momento: oye, construiste una estética de la pobreza. No había nada que les pudiera ofender más, ¿no? Porque no estaban jugando con los conceptos, no estaban jugando con la idea de pobreza. Entonces, para ellos no era así una cuestión estética, no era una denuncia. En su limitado o gran forma de hacerlo, lo que estaban haciendo era denunciar justo, ¿no? Creo. Pues Gaby, qué interesante tu conversación sobre el tema. Leértelo es también sobre estos temas, así que bueno, a quienes nos están escuchando, les invitamos a que si no los conocen, consigan los trabajos de la doctora Pulido y se acerquen y conozcan un poco más sobre, pues, sobre este periodo tan interesante y que además, como tú decías, pues ha marcado sentimentalmente, ha educado sentimentalmente a generaciones enteras en este país,
¿no? El cine ha influido en la manera en que la gente se enamora, piensa el amor, se piensa a sí misma en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, eso sigue ocurriendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, yo no sé si quería quieras decir, Alina, sí, nada más cerrar, decirles a todos que todas estas películas están en el YouTube, por eso yo no les puse las ligas, búsquenlas, o sea, todas están en el YouTube, todas las pueden ver, y también hay un canal en la televisión que se llama Canal de Película, que tienen ¿cómo se llama? Servicios, ajá. Sí. Pueden ver ahí todas estas películas, veanlas, sí. Aunque se vean así súper chafas, así aunque se vean producciones chafas, les aseguro que los contenidos son realmente impactantes, así de verdad. Entonces ya así nada más es. Que ya decir eso, gracias. Sí, no, gracias a ti, Gaby, y bueno, pues nos despedimos invitándoles a que nos acompañen en la última conferencia de este ciclo sobre mujeres especialistas hablando sobre sus temas, que será el próximo 10 de mayo. Gaby, muchísimas gracias por tu presencia. Un abrazo grande. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a ti y a todos. Y gracias por invitarme. Hasta luego. Educar para transformar.